Hola, hola, mis amantes del maquillaje, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión, pasándolas aquí a saludar y a traerles un pequeño resumen del por qué he estado muy ausente de lo que ha sido mi canal, en cuestiones de, del maquillaje y todo eso, porque he estado compartiéndoles siempre pequeños tips, videitos de recetas, de cosas que me han servido a mí a perder peso. Como muchas de ustedes, les publiqué una foto en mis grupos y han visto pues el notable cambio que he tenido. Tanto como físicamente, yo lo he sentido ahora, el cambio en mi salud. No lo hice por vanidad, sino que fueron muchos factores que me orillaron pues a ver en lo que me estaba convirtiendo. Para no hacerles el cuento muy largo, algunas personas ya han estado aquí en este canal por mucho tiempo, prácticamente desde que comencé. Vieron de que yo siempre había sido gorda. Yo siempre he sido gorda. Por genética, yo nací siendo un bebé gordo de casi 10 libras, y pues así sucesivamente toda mi infancia, mi adolescencia, ya cuando llegué a la etapa de adultez, siempre fui una mujer pues con carne, fui bien proporcionada de mi cuerpo. Al punto de que llegué a sobre exagerar y llegué a tener el problema de obesidad severa. Llegué a tener un peso de 289 libras, que viene equivaliendo como a, creo que como a 130 kilos, si no es que ando mal, pero por ahí le va. Y pues a eso sumémosle mala salud, malos hábitos alimenticios. A eso sumémosle mala salud física también. Y la salud física también afecta a la salud emocional y también la salud mental. Y todas esas cosas me llevaron a mí a, como dicen, a tocar fondo. A tocar fondo porque yo llegué a un punto de que mi ropa era size 4XL y mis pantalones llegaron a ser size 20W en talla plus, y pues llegué al punto de que no me quedaba nada, de que se me hacía muy imposible encontrar ropa bonita. Yo quería ponerme ropa muy bonita y lo más grande que había de esa ropa era size XL, el size normal, de una persona gorda pero normal. Y cuando buscaba en size plus para mujeres grandes, era una cosa triste porque eran ropa fea, eran unos sacos así, unos costalotes. Y fueron cosas de que me fueron a mí como aislando. Aislándome de mi familia, prefería no salir. Yo no salía ni a la tienda, no salía a hacer nada. Pero ya les di un pequeño resumen del por qué. Ahora que he bajado 50 kilos, que son equivalente a 120 libras aproximadamente, entre 100 a 120 libras que yo le he podido quitar a este cuerpo, porque por así decirlo, pero estoy teniendo siempre un peso alto para el que debería de tener, pero ya no es igual. Logré salir del estado de obesidad severa para tener un sobrepeso. El sobrepeso que me resta es de 25 libras, que o sea, ya no se compara a todo lo que tenía, a lo que me falta. Como me dijo mi doctora, de que yo estuve a punto de que me diera un paro cardíaco porque tenía, se me subía la presión.
Tenía el colesterol como medio malo. Y son cosas de que para una mujer joven, porque yo soy joven, aunque no lo parezca, tengo 33 años, que voy a cumplirlos ahorita en julio 12. Voy a cumplir apenas 33 años. Y yo desde mis 29 años, que fue cuando tuve a mi último bebé, no, perdón, 30 años. Pero yo estoy sufriendo de sobrepeso desde que tuve a mi cuarta hija. Tuve a mi niño en el 2010, que fue cuando falleció mi papá. Mi papá falleció en octubre del 2009. Tuve a mi niño en el 2010. Todas esas ansiedades, toda esa depresión. O sea, a mí se me juntaron demasiadas cosas. Aparte de que mi gordura es genética, se me juntaron muchas cosas en las cuales yo me enfoqué en esconderme, en hacerme comprador compulsiva de maquillaje. O sea, yo me descuidé, no miraban lo que miraban más allá de mis ojos. Y fui víctima de bullying, tanto aquí en el canal, como en los grupos, como en las supuestas amistades. Se burlaban de mí, hablaban mal de mí, y todo era más referente por mi sobrepeso, o sea, por mi obesidad. Hasta que yo llegué al punto de que dije, no, no más. Si nadie va a hacer nada por mí, lo tengo que hacer yo sola. Y yo sola busqué información en el internet, probando cosas, instruyéndome en cómo poder bajar. Más que todo, no libras por, sino a quemar grasa. Y son cosas que yo les he publicado a ustedes aquí en el grupo, en el, perdón, también en mi grupo. Pero aquí en el canal, está la receta del jugo verde, que fue lo que yo empecé a desintoxicar mi colon, a desintoxicar el hígado, a comer sanamente, a evitar comer tanta chuchería o tanta ganguería, como le dicen, las bebidas azucaradas, dejar de tomar soda. O sea, han sido cambios de que los cuales no son una gran cosa de que pueda decir, esta dejó de comer pan, dejó de comer arroz, dejó de comer tortilla, dejó de comer carne, dejó de comer huevos, dejó de comer esto. O sea, no. La cuestión no es dejar de comer. La cuestión no es mandarme a operar para adelgazar. So, si las personas tienen la, ¿cómo se dice?, la solvencia para hacerlo, pues felicidades. Todo en esta vida se vale, ¿no? Pero yo no tengo ni la solvencia económica para hacerlo y tampoco tengo la probabilidad de que si llegara a tener la solvencia para hacerlo, voy a tener alguien que se encargue de mis 5 hijos y que se encargue de mí en lo que yo me recupero de esa situación tan complicada, delicada y dolorosa, porque mandarse a quitar los cueros no es cosa de, no es cosa fácil, porque yo conozco personas de que lo han hecho y mis respetos. Si yo con mis cesáreas me estuve a punto de morirme tirada en una cama porque no aguantaba el dolor, ya se imagínense que te corten de pierna a pierna. No, así estoy bien. O sea, mandarme a quitar mis cueritos sería como quitarme todas esas experiencias, mis estrías, mis recuerdos de mis embarazos, ¿verdad? Es como que no, pero me salgo del tema. Como les dije, yo comencé primero tomando tés, comencé primero teniendo la voluntad de bajar, queriendo bajar, más que todo, como les dije, por salud. Mi alimentación la cambié. No es de que yo dejé de comer, porque yo no dejé de comer. Yo lo único que hice fue comer poco, empezar a comer moderado. O sea, si yo me comía un pan en la mañana, el resto del día yo ya no comía más pan, ni más tortilla, ni más arroz, por así decirlo. Porque todo, o sea, todos los alimentos son esenciales para nuestro cuerpo, esenciales para nuestra salud, para todo. Perdón.
Como les dije, no es cuestión de dejar de limitarse, porque uno no debe por qué limitarse, sino que simplemente es aprender a comer eso. Eso es lo que a mí me ha ayudado. O sea, todo en las libras y los kilos que yo he perdido, lo he perdido de esa manera, aprendiendo a comer. Yo no me puse en control con un doctor, yo no me puse en control con una de esas personas que te ayudan con lo de la pérdida del peso y todo, con una nutricionista. Yo no me puse en control con ningún doctor ni con ninguna nutricionista. Todo fue por iniciativa mía, buscando. O sea, si uno tiene acceso al internet, uno debe de buscar la manera de sacarle el provecho. O sea, yo sé que con este video van a venir muchas personas a querer opinar. Muchas van a querer opinar para bien y muchas van a venir a opinar pura de lo que tienen en su cabeza. Y bueno, si yo estoy haciendo este video es porque me estoy exponiendo a todo eso, ¿verdad? Yo aquí más adelantito les voy a mostrar fotos de todo lo que ha sido mi cambio, tanto en mi cuerpo, ahora en mi salud. ¿Por qué? Porque yo estoy completamente sana, estuve teniendo problemas del hígado, pero este problema del hígado mío fue porque tuve un descontrol en el mes de abril, fiestas, bodas, aniversario, y porque nomás era porque nomás. Entonces abusé un poquitín de bebidas alcohólicas, lo cual yo estaba, tenía muchos años sin beber, años, o sea, años. Y pues eso vino a resentir mi organismo. Pero no fue algo del otro mundo que para decirte que, wow, me estaba muriendo de eso. Pues no, no me estaba pasando nada de eso. Simplemente, pues, ustedes saben que cuando ya uno va a un chequeo con un médico, pues te hacen todo. Y entonces ahí me salió de eso, pero gracias a Dios ya todo está muy bien. Entonces, como les digo, mi presión, mi colesterol, mi anemia, mis hormonas, o sea, todo ha sido para bien. Como les digo, o sea, la mejor manera de que ustedes puedan bajar de peso es cambiando sus estilos de alimentación. No es caro comer sano, la verdad. Porque si te vas a comer un burrito con una soda y unos chips, vas a gastar como 10, $12 aquí. Que te lo puedes comer en un pollo hornado, con una ensalada, con algo variado. O sea, mi alimentación ha sido alimentación balanceada y eso es lo que me ha ayudado a mí a bajar de peso. Y bueno, si tienen algo otras preguntas, me gustaría que me las dejaran aquí en comentarios para yo así volverles a hacer otro video como más extenso o más dedicado a lo que ustedes realmente pues quieren saber. Este video lo hice porque por las fotos que subí en mis redes sociales a muchas les llamó la atención. Entonces yo con esto quiero decirles que en la caja de información va a estar el link de mis recetas, que es lo que pues yo les puedo recomendar, que es lo que yo he sentido que a mí me ha ayudado, es lo que a mí realmente me ha ayudado, y no solo a mí, porque tengo constancia de eso en mi grupo de motivación, que también si ustedes están estoy un poquito nerviosa porque hablar de este tema es como que, ay, sé que me estoy. Por eso mucho he dejado de hacer videos por lo mismo, porque como que aquí el bullying y todo eso ya está como que está bien pesado. Entonces como que quiero apartarme ya un poco más de eso, a la vez no, porque es lo que me gusta. Pero yo sé que con esto yo voy a ayudar a mucha gente. Yo sé que con esto, así como yo lo he logrado, voy a ayudar a que más de ustedes lo hagan. Tengo constancia de amigas que hacen videos en YouTube que ellas también han perdido muchas libras con el jarabe quemagrasa, que han perdido demasiadas libras con la receta del jugo, con la receta del té de piña. O sea, son cosas económicas, no son químicos, no son productos carísimos, sino que son cosas que en el supermercado, cosas de que uno para el uso de su familia uno las compra y más bien las desperdicia.
como que iba a saber, yo no sabía que la cáscara de piña con canela me iba a ayudar a mí a botar los excesos de líquido de mi cuerpo, líquidos que más bien lo que único que hacen es inflamar, hinchar el cuerpo. Que la canela me iba a ayudar a perder grasa, o sea, son cosas a quemar grasa. Claro, con esto les quiero decir de que no solo tomando esas cosas, sino que teniendo una vida física más activa, salir a caminar, o sea, si no pueden ir a un gimnasio, podemos salir a caminar, que eso nada nos cobran por caminar. Podemos hacer ejercicio en nuestra casa. Podemos que ir a un parque con nuestros hijos, caminar, jugar, correr, dependiendo a cómo nos sintamos, a cómo nos vamos acomodando, ya nosotras mismas vamos a ir intensificando la rutina de ejercicio que queremos hacer y todo eso. O sea, eso es lo que ayuda. Como les digo, yo con esto no les estoy trayendo ayuda milagrosa, porque yo para perder 50 kilos pasé un año con mucha, ¿cómo les explico? Un año que yo pasé como queriendo ver resultados rápido, rápido, rápido. El primer mes para mí fue difícil porque yo decía, si como bien, no como frito, no tomo fresco o soda, no tomo jugo, solo agua, ¿por qué no miro que baje? Era porque mi cuerpo estaba en el proceso de asimilar. Cuando el cuerpo está en el proceso de asimilar es cuando se va acomodando, entonces va viendo los cambios y eso mismo el cuerpo solo va quemando la grasa. Como les dije, cuando el cuerpo está en ese proceso de asimilar los cambios es cuando vemos, luego de eso, vemos el cambio. O sea, tal vez no vemos el cambio en una balanza, pero sentimos el cambio en nuestra ropa. O sea, yo imagínense de pantalón usar 1820W. O sea, para aquellas, para que se den una idea, así, grande. Si no tengo un pantalón aquí a la mano, si no les mostrara. Pero aquí en el video yo les voy a dejar la muestra de fotos, de ropa, de fotos de mi cuerpo, cómo ha cambiado. Aquí en el video pues no se puede apreciar muy bien, pero o sea, no es que esté delgadita, delgadita, pues aquí el gran lomo no se me va a notar. O sea, no es que esté delgadita de decir de que peso nada más 40 kilos, no, porque no, todavía tengo un sobrepeso de 25 libras. Pero a lo como yo estaba, no es una cuestión de que lo he hecho en un abrir y cerrar de ojos ni de un día para otro, porque tampoco les voy a mentir, tampoco les voy a decir de que son recetas milagrosas. Las cosas naturales cuestan, llevan un proceso, llevan una, ¿cómo les explico? Sí, llevan un proceso de tiempo y de asimilación, y ya cuando el cuerpo asimila esas cosas es cuando viene el cambio. Ahora yo uso size large de blusas y no de large de mujer, sino que es junior, como de adolescente. En algunas es large de adolescente o extra large, que no es la gran diferencia. Igual en mis pantalones, yo ahora uso size 12. Y yo hace años no usaba size 12 ni camisas extra large, mucho menos del departamento de juniors, como les dicen aquí, del departamento de adolescentes, que es donde está la ropa más bonita. Ya cuando uno ya se va al departamento de damas, ya es diferente la ropa. Bueno, las que viven aquí en Estados Unidos saben, no sé si en otros países estará dividido así también, pero es diferente, o sea, la ropa, los estilos, los colores, las variedades de modelos y todo eso. O sea, yo tampoco es que me estoy vistiendo como adolescente de que ando enseñando todo, ¿va? Porque no puedo andar enseñando los cueros.
Pero sí es algo de que me ha motivado a seguir, a no caerme. No le voy a decir de que no he caído, porque realmente sí he caído, por también, por, como les dije, por querer ver cambios rápidos. No, los cambios rápidos no existen. ¿Por qué? Porque uno vuelve y repite y cae otra vez y vuelve a engordar más. Como les dije yo, no busquen pastillas, no busquen parches milagrosos, no busquen licuados milagrosos de productos que realmente sí te van a ayudar a perder peso, porque sí, yo probé el dichoso Herbalife, yo probé cosas de esa cosa que se llama It's War, que es un parcho que según que te ayuda, pero la persona que me lo vendió jamás en la vida me había dicho a mí de que yo tenía que tener cambios de alimentación y todo eso. Dije yo, ok, compro el parcho, me pongo el plástico. Y en 48 horas y usando 4, hasta me acuerdo, yo dije yo, wow, voy a poder bajar esta panza, yo contenta. ¿Qué vino después? Más ansiedad y más depresión, porque no pude con eso. O sea, yo traté probando dietas, de la dieta keto, que es la que no comes pan, no comes nada de carbohidratos. Probé también esa dieta que es para, ay, hacking o algo así. O sea, yo probé dietas habidas y por haber, probé hasta dejando de comer días enteros para poder bajar de peso y fue peor todavía. O sea, son cosas de que uno con la ansiedad y la necesidad de querer bajar de peso, uno comete errores, error tras error, porque yo cometí error tras error, error tras error. Y eso me ocasionaba más ansiedad, eso a mí me ocasionaba más depresión, porque realmente la depresión también es otro factor que te lleva a engordar. Si tú hubieras sido una persona delgada y no tienes factores genéticos que te dan, que te indiquen que puedes ser una persona gorda, la ansiedad te puede llevar a cargar peso, la ansiedad te puede llevar hasta la muerte. O sea, a mí la ansiedad me lleva, y la depresión y la ansiedad me llevaban a estar encerrada en mi casa, no tener contacto con nadie. Los únicos contactos que yo tenía era por internet y cosas así. O sea, no, nada saludable. O sea, esto no había, no tenía yo una vida saludable por ningún punto. Es cierto que tenía mi familia y todo, pero no era una vida saludable la mía. Saludable ni física, ni mental, ni psicológicamente, o sea, nada. Y todos esos factores venían a eso. Hasta que, como les dije yo, les voy a dejar los links de los videos perdón, del jarabe quemagrasa, que se los recomiendo muchísimo. Es natural y muy económico, del té de piña, que ayuda bastante, del jugo verde también, que ayuda mucho. El link de mi grupo, por si se quieren unir. Tengo muchas amigas ahí de que realmente han logrado bajar bastantes kilos. Y siempre pues llevando una vida saludable, no haciendo dietas y tampoco aguantando hambre. Y bueno, si tienen, como les dije hace ratito, si tienen alguna pregunta, algo más específico, déjenmelo saber. Al juntar algunas cuantas, yo voy a volverles a hacer otro video respondiendo lo que específicamente ustedes quieren. Como les dije, si esperaban que yo aquí les diera una dieta milagrosa, no existe la dieta milagrosa. Si esperaban que yo les diera una receta milagrosa, tampoco la hay, porque todo es con perseverancia y con la voluntad que tenemos nosotras mismas de hacer el cambio en nuestra vida. Y bueno, mis amantes del maquillaje, con esta yo me despido y las espero a que se animen a seguir los consejos que les doy. Y la que guste unirse al grupo, aquí abajito en la cajita de información, yo les voy a dejar el link directo de mis redes sociales y del grupo y de los otros videos del jarabe, del jugo, del té, o sea, de todas las cositas que yo sé que yo les va a ayudar. Por eso yo me tomo el tiempo. Por eso yo me tomo el tiempo de grabarlo. Ya si la gente no lo quiere ver, pues no está en mí, porque no soy egoísta.
Yo cada vez que comparto algo, que subo algo, es porque yo doy la fe, yo doy la constancia de que sí he ayudado. Así que bueno, con esta yo me despido, se me cayó la mariposa por ahí. Y nos vemos hasta la próxima. Y no olviden suscribirse si no lo han hecho. Y no olviden darle dedito arriba y compartirlo, que eso sí se los encargo, compartirlo para que más personas con este mismo problema que tengo yo, que tienen ustedes, podamos ayudarnos más y ser una comunidad más familiarizada, más para ser una comunidad más productiva en el aspecto de dejar el egoísmo a un lado y compartir, o sea, compartir todo lo que pueda ayudar. Así que nos vemos y ya saben, no se les olvide dar dedito arriba y suscribirse si no lo han hecho y comentar alguna duda o alguna pregunta que realmente quieran saber, o siéntanse libres de mandarme mensajes en mis redes sociales, que aquí abajito van a estar los links por si no me siguen. Así que nos vemos, hasta la próxima. Bye bye.